Amigos y amigas de aquí de Viviano Hernández, siempre nos da mucho gusto venir aquí a la Junta Auxiliar. Y hoy le agradezco mucho a nuestro presidente Reyes que nos reciba acá en Viviano. Y sobre todo hoy porque traemos un gran apoyo para las danzas. La verdad es que yo le pedí de favor al presidente que pudiera reunirlos, porque él ha estado yendo a la presidencia a gestionar sobre la fiesta que ya se viene de San Jerónimo. Y platicando con él, decíamos, pues vamos a ayudar a las danzas que tanta realce da a nuestras fiestas patronales. Siempre las danzas son las primeras que participan, son las primeras que hacen la fiesta bonita, que le dan color a nuestra fiesta, porque el huapango y los que tocan hacen la fiesta, hacen la música. Y nosotros como autoridades, pues nos corresponde ver eso, que no se pierda, que no se acabe, que siga fortaleciendo. Venimos a apoyar a las danzas de Viviano Hernández, a los españoles, a los huehues, a los negritos, para que se sigan manteniendo. A lo mejor no es mucho lo que vamos a entregar. Les vamos a dar 10,000 pesos a cada uno, cada una de las danzas, para que ustedes puedan gastarse ese dinero como ustedes lo necesiten. Si necesitan botines, se compren sus botines. Si necesitan pañuelos, camisas, sombreros, lo que ustedes necesiten, listones, lo que les haga falta, lo puedan comprar. Y ahorita en la fiesta de San Jerónimo que se viene, pues luzcan sus mejores trajes, que luzcan lo que les falta. Y a lo mejor yo sé que va a hacer falta más, pero a lo mejor con un poquito de ayuda como estos 10,000 pesos que les vamos a dar a cada uno de ustedes, pues tengan un poquito de solvencia en su grupo para que puedan estar y lucir mejor. Entregando un apoyo económico para las danzas de la Junta Auxiliar de Viviano Hernández, quienes tendrán su fiesta patronal en estos días. 10,000 pesos a cada danza para conservar la cultura y la tradición de nuestros pueblos totonacos.